amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Y bueno, pues en esta ocasión estamos en la tercera reunión de los Johaneros en Ciudad de México. ¡Johaneros! Y bueno, pues quiero agradecer a todas las personas que vinieron. Quiero agradecer también a los 5 expositores, entre ellos Gerardo Amaro, César Buenrostro, Carlos Guzmán, Salín Cigales. Tenemos también al señor Harari. Y de verdad que fue un evento muy importante. Fueron 5 conferencias donde cada una de las personas que estuvieron aquí, bueno, disfrutaron a cada uno de los conferencistas. Y recuerde usted que me mira en estos instantes y que nos mira a todos, de que, bueno, están invitados a estas actividades gratuitas, donde, bueno, lo más importante es de que usted saque el mejor de los beneficios de cada uno de los expositores. Así que ya lo sabe. Sígame, comparte estos videos, corra la voz de lo que estamos haciendo aquí. Y bueno, pues yo agradezco de verdad a todos ustedes por haber estado acá. Y bueno, pues vamos a dar todos un fuerte Salín Cigales. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Y pues gracias, Johanan, por la invitación. No, gracias a ti. Por confiar en nosotros, en nuestro trabajo. Y bueno, ya les voy a presentar el tema del día de hoy, es identificación aeroespacial. Quiero iniciar con un término que es ufólogo. Posiblemente muchos de ustedes se han estado cuestionando ¿qué es un ufólogo? Simple y sencillamente esto surge, este término es sugerido o propuesto por un general de una fuerza armada que no es México, quien está o creó una red de recursos humanos que está conformada por personal civil y por personal militar, precisamente o específicamente cadetes del aire. Afortunadamente yo soy el único, por lo pronto, o hasta donde sé, mexicano que forma parte de ese grupo, que consideró y a quien agradezco por la confianza. Entonces tengo una gran responsabilidad, no tengo autorizado decirles el nombre ni la fuerza aérea. ¿Por qué? Porque eso se puede prestar a pensar que voy a hablar de una verdad absoluta y eso no es posible. Yo estoy aquí para apoyarlos, para hacer una base, un apoyo más de Johanan y de la gente que le gusta el tema del fenómeno OVNI o este tipo de cosas. Yo realmente cuando era niño me propuse hablar con la verdad, aunque tuviera que pelear, pero todo por los derechos de ustedes, porque al final del día queremos saber la verdad. A mí también me gusta el tema y en algún momento yo estuve en el lugar que tú estás, entonces sé lo importante que eres para mí. Gracias. Okay. Bueno, antes de que entremos a hablar de todo este tipo de temas de fenómenos aeroespaciales, de ovnis, de FANIS, un término también que ha utilizado una fuerza aérea, que es fenómeno aéreo no identificado, primero vamos a entender cómo el ser humano interpreta la realidad. Esto es mediante modelos mentales. ¿Qué son los modelos mentales? Primero entendamos que el ser humano está influenciado por su entorno, por su cultura, por todo lo que nos rodea. Entonces, un ejemplo aquí en la gráfica, quiero que vean el primer ejemplo, que es este. Tenemos el objeto de estudio, que es un gato, y quiero que analicen cómo la percepción de la mujer y del hombre es totalmente diferente. Para la mujer representa algo así como algo muy amigable, muy cariñoso, y por el contrario, para el hombre simple y sencillamente representa algo que me va a ayudar a acabar con una plaga de ratones. Entonces, desde ahí imagínense lo difícil que es para el ser humano ponerse de acuerdo y darle una descripción a algo. Ahora, por otro lado, vemos aquí un par de hombrecitos lo mismo. No se ponen de acuerdo que si es un 6 o un 9. Entonces, aquí, de entrada, si se pueden dar cuenta, el ufólogo tiene la función de identificar todos los objetos que están en el cielo. ¿Por qué? Porque, de hecho, el general, voy a regresar un poquito, el general de la Fuerza Aérea que nos está
constantemente manteniendo una actualización, nos dice, si tú quieres ser un buen ufólogo, primero tienes que ser un buen ufólogo. El ufólogo se aboca al estudio de todos aquellos objetos que no pudieron ser identificados. Pero ¿cómo quieres llegar a esa etapa sin ni siquiera pasarte por la primera? Que es un especialista en conocer la mayoría de cantidad de fenómenos que van meteorológicos, aeronáuticos, astronáuticos, causas naturales, fenómenos ópticos. Entonces, hasta ese momento, ya cuando maduramos, vamos a pasar a esa siguiente etapa. Y ojo, y es importante que lo mencione, yo no soy ningún escéptico o vengo aquí a tirar el trabajo de los demás. Al contrario, vengo a sustentar y apoyar a Johanan. ¿Por qué? Porque ya tenemos tiempo de conocernos. De hecho, desde que él estuvo trabajando en un programa muy reconocido, conozco su trabajo, confío en él, él confía en mí. Entonces, ya basta de romper, de estarnos atacando. Vamos a sumar y creo que todo esto es en función de ustedes, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, vamos a hacer un ejercicio grupal. Necesito que todos participen, por favor. De hecho, acordé con Johanan que quien no levante la mano se les va a cobrar una multa de 10 pesos al salir. Ok. ¿No tenemos sonido? Bueno, mientras, para no detenernos, lo que nos pueden apoyar con el tema del sonido, a ver, por este lado ya levantaste la mano, ¿nos puedes decir qué es lo que tenemos allí? ¿Nos puedes decir qué es para ti? Una pintura. Una pintura. Hasta ahí con eso, te agradezco mucho. Mirando a través de un hoyo, una barra del cielo. Ok, por favor levanten sus manos, en serio, ¿no les vamos a cobrar o vamos a hacer lo contrario? A ver, por favor, por allá. En un cartón y estás viendo el horizonte, ¿no? Ok, ¿alguien más, por favor? Un trompo. ¿Un trompo? Genial, siempre. Es una cueva. Una bomba térmica. Una boca. Un ovni. Una nave. Una nave. Una base. ¿Levantaste la mano? Perdón, no te escuchamos, pero. Es una única. Ok, ¿alguien más? Un diamante. ¿Un diamante? ¿Ustedes qué creen que en realidad es? Una barda, una barda de. No, ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. Vamos a ver el siguiente video. Bueno, vamos a ver el video para que vean lo difícil que es, ¿no? La identificación aeroespacial. ¿Podemos simple y sencillamente se trata de una aeronave civil, un avión, y simple y sencillamente lo que tenemos es, desde la perspectiva del observador, las luces de navegación, y mediante una cámara sin enfoque se genera este efecto de diamante. Como bien lo mencionaron, parece un trompo, pero imagínense qué pasaría si este video se llega a editar, se recorta y se llega a publicar en internet. De entrada, ustedes ya van a ser mal informados, vamos a empezar a especular, vamos a decir que es un... Bueno, igual si yo llego con la intención de mentirles, les voy a decir, es un plato volador, es una nave de antimateria, o sea, miles de cosas, si se dan cuenta, ¿no? O sea,
en función de lo anterior, o sea, si se dan cuenta, la verdad es un mundo de ideas, que eso es lo importante, y la función de un ifólogo, identificar, pero no solo identificar por decir, esto me parece que es esto, no, mediante pruebas, mediante evidencias. Entonces, a continuación traigo un ejercicio real que hice de identificación aeroespacial. Van a ver el video, todo ese proceso, por lo cual, bueno, les pido que pongan atención y cualquier duda la vamos aclarando. Se los voy a ir explicando. Aquí tenemos, simple y sencillamente, un punto de referencia, el edificio. Tenemos ahí un icono de una de colchones famosa, y arriba tenemos un lo que parece ser una antena, y más arriba tenemos un puntito ahí chiquitito que va en movimiento como en dirección hacia la antena, que viene siendo nuestro fenómeno aeroespacial, o OVNI, o FANI, como le quieran llamar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente identificarlo. Aquí lo que tenemos que hacer primero del video original es sacar los metadatos. Los metadatos son información que nos va a dar el posicionamiento global de donde el observador tomó ese video o esa fotografía. Aquí nos está diciendo que fue en la Ciudad de México, Valle Gómez, en un número 1719. Allí rápidamente lo que estoy haciendo es irme a Google para hacer un rastreo de esa ubicación desde donde la persona filmó el supuesto OVNI. Entonces, aquí lo que voy a hacer es abrir Google Maps, poner la dirección que me dio los metadatos del video para ver a dónde me lleva, ¿no? Primeramente. Bueno, aquí si se pueden dar cuenta, ya nos arrojó una fachada y el número 1719. Posterior a ello, pues nos vamos a la vista del mapa, y lo que vamos a hacer es irnos mediante la herramienta de Google también a la vista, como si estuviéramos en ese momento, en ese lugar, para ver qué es lo que está alrededor, ¿no? Precisamente, si pueden ver ahí, ya está el 1719. Entonces ya empezamos a rastrear desde donde fue filmado el objeto. Y miren, ahí enfrente ya está el edificio, y en la parte de abajo tenemos a la esta de colchones famosos. No vamos a hacer ese anuncio. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es un match. Simple y sencillamente voy a igualar el video que fue filmado contra lo visualizado en el mapa, en la búsqueda. Si pueden ver, prácticamente ahí tenemos el mismo edificio, tenemos la antena, tenemos la misma tienda, y ahora, bueno, ahí ya tenemos una ubicación exactamente hacia donde se encuentra ese edificio y en donde se encuentra ese fenómeno. Es el norte. De hecho, ahí pueden ver la brújulita en color rojo, nos dice que el norte está en esa dirección. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y esto a mí qué, no? ¿Dónde están los ovnis, no? Ok, es realmente para que vean la labor de inteligencia que se tiene que hacer detrás de la investigación y de identificación aeroespacial. Ahora, aquí en un mapa ya ubicamos el norte, el sur, y vemos los puntos de referencia, y vemos que iba de sureste a noreste. Entonces, ¿qué creen? Que me fui a un dispositivo de búsqueda, bueno, un software, un programa, en la red, inmediatamente, y tan solo 4 minutos después, nos dice que la Estación Espacial Internacional justamente estaba pasando sobre la Ciudad de México. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí está nuestra respuesta objetiva y lógica, y evidencia, y no estoy especulando, es que podría ser. Ahora, también, ¿qué elementos se tomaron? La magnitud o el brillo del objeto. O sea, y ustedes van a decir también, bueno, en algún momento se van a preguntar, oye, Salim, ¿y a mí de qué me va a servir toda esta información que me estás proporcionando? Ustedes, o muchos de ustedes, ya han tenido experiencias paranormales, no lo dudo. Y para mí es importante que ustedes tengan toda la información. ¿Por qué? Porque al final del día ustedes van a ser testigos, que van a tomar un video o una fotografía. Y si desde ahora ustedes tienen la capacidad y ese conocimiento básico de poder hacer lo necesario para que los que estamos de este lado, como es el caso de Johanna, nos hagan o nos ayuden a identificar o apoyar o sustentar que realmente hay algo que ya no es
ni la Estación Espacial Internacional, ni un avión, ni un ave, ni un meteoro. Entonces, es por eso que es importante que ustedes nos apoyen con todo este tipo de conocimiento, para cuando lleguen a ver algo, igual si tienen la oportunidad y lo filman, anoten en qué dirección estaba, ustedes dónde estaban. ¿Por qué? Porque luego muchas veces nos hacen llegar el video, pero una copia, y ya en la copia ya se perdieron los metadatos. Y ahí pues realmente ya tenemos que ir a otra etapa en la que la labor de investigación es más complicada, pero no imposible. Entonces vamos a, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí les traigo unos consejos que son de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, en la que nos sugiere, bueno, cómo tendríamos que realizar una investigación en determinado caso de visualizar un objeto anómalo. El primer consejo que se les da es: ustedes armen un grupo de investigación. Claro, para todos aquellos que les guste el tema, incluso irse al campo, que vayan a acampar con su novia, con su novio, con los amigos, y que digan, vamos a buscar ovnis. Bueno, formen un grupo, hagan un plan de trabajo, qué instrumentos tengo que llevar, qué equipos, quién va a manejar qué equipo, quién va a tomar datos. Es importante también que utilicen reportes. Un reporte, porque es muy importante en todo este estudio de la identificación aeroespacial, porque simple y sencillamente el reporte nos va a dar información adicional sobre lo que ustedes visualizaron. ¿Por qué? Porque, como les reitero, si el video no trae los metadatos, gracias a ese reporte nosotros vamos a poder identificar o apoyarnos y determinar de qué se trató. Además, nos sugieren que nos apoyemos en una metodología, en un método, en un proceso. O sea, no es de que nada más llegué, vamos a filmar, se filmó, entonces son ovnis, no se filmó, no. A ver, vamos a hacer un plan de trabajo. Un ejemplo, ¿no? Vamos a agarrar un sector del espacio y vamos a dedicarnos nada más a filmar ese sector. Vamos a utilizar tales equipos de medición, y cosas por el estilo. Ahora, además, la CIA nos sugiere o nos recomienda que todos aquellos ovnis o eventos que sean engaños o que sean fraudes, que sean públicos y que se les dé mucha difusión. ¿Y por qué? Porque si nosotros no difundimos este objeto, es un fraude, es un engaño, está hecho por computadora, lo único que estamos haciendo es dañar el fenómeno, el estudio del fenómeno. Porque yo les voy a decir algo bien importante: el hecho de que ahorita estoy en el punto de identificador de fenómenos aeroespaciales u objetos en el cielo, no quiere decir que esté en contra de que existen cosas que nos están visitando o que están navegando en el espacio y que nadie sabe de dónde vienen. Ajá, para que no vayan a decir, ah, es que es escéptico y viene a destruir aquí a todo el mundo, ¿no? No, vengo a sumar. Entonces, vamos a pasar a... ¿sí? Aquí quiero que pongan, por favor, mucha atención, todos los instrumentos que se utilizan en campo y es tecnología avanzada para el estudio del fenómeno. En primera instancia, el primer instrumento avanzado que se había considerado para la identificación, cuando obviamente, por así decirlo, llega a estrellarse algún objeto que desconocemos y que hasta ese momento para todos es un ovni, hablamos de un detector de metal. El detector de metal nos va a ayudar a rastrear precisamente dónde quedaron los restos de este objeto, siempre y cuando su composición química contenga algún elemento que sea metálico y conocido dentro de nuestra tabla periódica. La segunda herramienta que se considera, y que de hecho el maestro Carlos Guzmán les habló en la conferencia anterior, fue acerca de, si no mal recuerdo, de los efectos que hay sobre las personas y sobre los animales, los efectos de los ovnis. Para eso se utilizan herramientas como el teslámetro y el contador Geiger. Estos los que nos van a ayudar es a saber si estamos acercándonos algún campo magnético o algún lugar donde hay radiación. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos de una a un lugar donde cayó un objeto, por ejemplo algún satélite, estos están elaborados con uranio y con elementos que son altamente peligrosos para
los seres humanos, ya que tienen una afectación directa sobre el ADN. Tenemos otro elemento, otra tecnología avanzada que Johanna ya les platicó, es la visión nocturna. La visión nocturna lo que nos va a ayudar simple y sencillamente es a ver en los lugares donde se carece de luz. Simple y sencillamente para eso nos va a servir. Por el contrario, les traía también ahí algo muy interesante, que era una comparación entre la tecnología visión nocturna contra la visión térmica. La visión térmica es padrísima porque, si lo hubieran podido ver en el video, tienen ahora sí que voy a actuar un poco, ¿no?, para improvisar. Teníamos a un individuo de este lado en condiciones que está con una cortina de humo en ambos lados, ¿no? Pero de este lado, ese individuo sí se puede ver, ya que estaba siendo visto a través de una cámara térmica, que es a lo que nos ayuda a captar es calor, únicamente la emisión de calor. Y del otro lado teníamos una imagen con visión de espectro normal, y si ustedes las veían en la de espectro normal, no se veía absolutamente nada. Es importante que sepan que todo este tipo de tecnologías avanzadas se utilizan por los militares para cualquier tipo de estudio o fenómeno extraño. Ahora, por otro lado, también teníamos otra tecnología que estábamos proponiendo. De hecho, me reuní con un compañero, soy licenciado informático de profesión, y estamos desarrollando un proyecto. Es tecnología 100% mexicana, es un identificador aeroespacial, es un dispositivo pequeño que desafortunadamente no lo vamos a poder ver cómo capturó imágenes durante el desfile militar del paso de los F-5 y de otras aeronaves, cómo los iba siguiendo y los fue grabando. O sea, fue algo muy interesante, y esa tecnología nosotros la vamos a poner disponible para todos ustedes. Va a estar en venta por si les llega a interesar, y no únicamente se va a utilizar para la identificación aeroespacial, puede ser utilizada para cuestiones de seguridad en sus domicilios, en sus negocios, en donde ustedes lo consideren. Por otro lado, una herramienta importante durante la investigación de campo son el termómetro. ¿El termómetro en qué nos va a servir? Imagínense en un escenario donde cayó algo. No podemos llegar y sugerencia, no lleguen y tomen ese objeto con las manos. Lo ideal sería que con este termómetro a distancia, que es un termómetro láser, lo pudiéramos apuntar, disparar ese objeto para poder saber su temperatura y evitar algún daño físico. Por otro lado, deben de saber, y vuelvo a insistir, es una lástima porque les había traído un video de esa fuerza militar que me proporcionó, en el que hay una tecnología que es muy poco conocida por los civiles, y les voy a decir el nombre. Es un radar Teodolito, y este es padrísimo porque lo que hace es engancha lo que es la aeronave en tiempo real, siempre y cuando tenga una superficie reflectante, lo engancha y lo empieza a seguir en todo momento para donde vaya. Ahora, como bien saben, estos objetos a los que no se les ha podido dar respuesta tienen movimientos irregulares y bruscos. Perdón. Entonces, con este tipo de tecnología, hubieran visto cómo se hace una prueba en la que se llega a una cierta altitud y la aeronave, un F-15, se deja prácticamente caer, y ven cómo empieza a girar, a girar, a girar, y se empieza a alarmar la aeronave porque realmente pues el piloto suelta el control, y este instrumento lo que hace es lo cacha, lo encuadra y lo empieza a seguir, y ustedes ven en todo momento esa aeronave en el centro, en ningún momento se sale de foco. O sea, entonces es una tecnología muy interesante. Yo me comprometo a que voy a subir estos videos que no pudimos transmitir el día de hoy para que ustedes puedan tener acceso, los puedan ver. La verdad era algo muy interesante, digo, pues desafortunadamente digo, es algo que se presenta, pero pues estamos preparados para todo. Entonces vamos a pasar de favor a la siguiente diapositiva. Aquí lo que les voy a presentar, bueno, y si es que corre. Ok. No, entonces creo que la...
La conferencia va terminando siendo... Se las voy a platicar. Bueno, aquí les traía un conjunto de videos muy importantes. De hecho, uno de ellos ha sido considerado también por una de las fuerzas militares que no es de México, en la que se ven tres objetos, tres luces, cómo están cruzando el cielo. Como bien les mencionó Johanna, vivo muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pueden ver cómo realmente pasan esas luces, cruzan el cielo, y anteriormente eso había pasado una aeronave del tipo comercial. Ese objeto no se ha podido identificar hasta el día de hoy, ya que no lo hemos podido empatar o identificar contra satélites, la Estación Espacial Internacional, contra un fenómeno meteorológico, ni contra algo conocido por el género humano. Entonces, por eso es muy interesante. Por otro lado, también les traía un video de nuestra fuerza militar en la que se ve una esfera, como prácticamente durante el desfile militar de hace un par de años, mediante el paso de unas aeronaves del tipo PC-7, va este escuadrón con dirección hacia Indios Verdes, y de pronto frente a ellos sale una esfera a una gran velocidad, los cruza, y lo más interesante, bueno, hasta ahí cuando lo estaba de hecho filmando pensé que se trataba de un globo, y dije, no, eso debe ser un globo, no tiene nada de extraordinario. Y cuál va siendo mi sorpresa, que de repente este objeto cambia de dirección bruscamente, se detiene y se va en dirección hacia los aviones PC-7. Ustedes díganme, ¿qué tipo de tecnología en la actualidad realiza movimientos a unas velocidades mayores a 600, 700 kilómetros por hora? Hasta el momento ni un dron, porque yo en algún momento tratando de identificar este objeto, dije, ha de ser un dron. Deben de saber que durante los desfiles militares se prohíbe la navegación aérea totalmente, tanto civil como de alguna otra aeronave comercial, y mucho más los drones. ¿Por qué? Porque imagínense el peligro que pueden representar para toda la población. Quiero grabar un avión de cerca con el dron, lo llego a estrellar o llego a sacar de concentración al piloto en ese momento, además de que se ponen en riesgo ellos, pongo en riesgo a la población. Entonces, de igual forma, bueno, tengo otro video. Pues vamos a hacer algo bien interesante. Aquí traigo unas imágenes, se las voy a proporcionar. Solo 40 personas, les puedo ir pasando a ver. Bueno, sí se las pueden ir repartiendo, por favor. Quiero que vean ahí los objetos que aparecen. Si de favor pueden tomar quien guste y las siguen pasando, ¿no? Esos objetos que van a ver allí en las fotografías son de los más interesantes que he fotografiado, filmado, cerca de aeronaves civiles. ¿Y por qué les digo que son muy interesantes? Porque van a ver el tamaño en comparación con las aeronaves. Uno de ellos es un Airbus A320 de una compañía muy reconocida que empieza con I, y el cual iba a una velocidad aproximada de, pónganle, 800 kilómetros por hora, y este objeto iba, pareciera, al doble o al triple. Entonces, en ese momento es donde nosotros nos cuestionamos o nos preguntamos, bueno, ¿y qué es eso? Y obviamente, créanme que he visto cualquier cantidad de fenómenos ópticos, he visto cualquier cantidad de videos en los que pasan los insectos frente a la cámara y los confundimos con algo extraordinario. Créanme que al día de hoy esas imágenes han inquietado a algunos otros investigadores, además de los nacionales. Me han contactado para saber más información acerca de ellos. Entonces, aquí es un obsequio que les estoy dando. De igual forma, pues bueno, ahí tienen el dato de mi correo. Y pues prácticamente quería cerrar con un tema muy importante, que era ¿podemos hacer esta vez? ¿Podemos hacer algo más?
Ah, bueno, aquí tenemos aquí tienen mis datos. Mi nombre es, nuevamente le reitero, Salim Cigales. Aquí tienen mis redes sociales. Aquí le estoy dando pues difusión a algunos centros de adopción de animalitos. Si lo pueden llegar a hacer, donándoles periódico, lo que esté a su alcance poder ayudar, se los agradeceré mucho. Realmente también quiero mencionarles que actualmente soy colaborador de la página de ovnis.com.mx. También al igual que Johanna, han sido personas que me han dado mucho apoyo y gracias a ellos es que hemos llegado aquí. Aprovecho para contarles un secreto, algo muy importante, y va a ser como un regalo extra por esto que sucedió. Estén pendientes con Johanna Díaz, porque realicé una investigación acerca de un caso que están involucrados los militares de México. Este no lo he publicado por muchas razones, porque estamos pasando por una situación política complicada y no quiero que se preste a que piensen que soy un conspirador o alguien que está haciendo una cortina de humo conjuntamente con Johanna Díaz para querer tapar los problemas políticos. En realidad deben de saber que Johanna está haciendo un gran trabajo. Yo la verdad lo respeto mucho a él. ¿Y saben por qué? Porque llevo mucho tiempo conociéndolo. Y si vieran la cantidad de cosas que tienen que soportar estando aquí, no me creerían. Cuando estaba de aquel lado, créanme que pensaba, es bien padre estar de aquel lado, hablando ante un micrófono, compartir experiencias, es muy difícil. Cuando de repente tú te presentas y les empiezas a demostrar a muchos que hay cosas que tienen una explicación, te ven como un enemigo. Te amenazan, te escriben, te quieren asustar, pero ¿qué creen? Desafortunadamente he podido hacer amigos muy poderosos y cuento con gente que me sigue apoyando como lo son ustedes, con todas las personas que confían en mi trabajo. Y como me lo dijo algún amigo en algún momento, oye, ¿no tienes miedo de que te lleguen a hacer algo? Pues ¿qué creen que no? Realmente mi objetivo desde que era niño era dar a conocer a México un regalo, algo que pudiera aportar acerca del fenómeno, de los fenómenos aeroespaciales, ovnis, como le quieran llamar. Y es aquí donde les pido que por favor estén pendientes de ello, porque esta información pude platicar con esta persona, me explicó su experiencia, créanme que fue algo muy interesante. Es un caso que yo creo, no sé si no va a cambiar no va a cambiar la historia del fenómeno ovni, o sea, tampoco quiero que se queden con esa idea, pero simple y sencillamente quiero conjuntamente con Johanna que le podamos demostrar al mundo cómo se tiene que hacer una investigación de ese nivel y cómo se tiene que presentar, porque además deben de saber que en esta investigación me apoyaron científicos de la UNAM, científicos del Politécnico, me apoyaron personal, una persona que es un piloto retirado, un piloto civil con más de, me parece, 22 mil horas vuelo, además de toda la experiencia que tengo durante años. Ahorita estoy iniciando una nueva etapa, deben de saber, tal vez algunos de ustedes ya me conozcan, durante muchos años formé parte de grupos de observación del cielo, muchos de ellos, pues bueno, los llaman los vigilantes del cielo, los sky watchers, cazaovnis. Sin embargo, es importante que tengamos madurez, que sigamos avanzando, no nos podemos detener, y al contrario, o sea, apoyarnos. ¿Por qué? Porque cuando estamos apoyando, no es que me esté apoyando a mí, estoy apoyando a México, a mi país. Ajá, entonces, si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar, con mucho gusto les puedo responder. Si tienen dudas, algo que quieren saber, que les cuente realmente cuánto tiempo pasó. Ok, algo que tengan duda. Si vives por el aeropuerto, ¿podrías decir que hay más presencia de objetos identificados por el aeropuerto? O la primera imagen que nos mostraste es camino hacia la Basílica, que también es un centro energético.
justo el centro que nos mostraste es la calzada de Guadalupe, y antiguamente era un lago, y ahí es un lugar donde hay agua, hay energía. Claro, mira, te voy a ser honesto. Yo soy de la idea de que el fenómeno, el único lugar objetivo que sí sé en el que se han presentado este tipo de objetos es en instalaciones militares, no lo sabemos por qué, y además en centros de investigación en donde hay tecnología avanzada. Francamente, aeropuertos también es muy... No es que haya una, ¿cómo le dicen?, una aerovía de ovnis, pero parece ser que algo les inquieta o les llama la atención. Entonces, perdón, con gusto. Regresando a tu pregunta, y fíjate, te voy a contestar algo, no creo, y bueno, con base al video, por lo menos de lo que filmé, no se trata de algo, de un fenómeno así. Sin embargo, lo que te puedo compartir, y que incluso a nivel militar se sabe, es que hay fenómenos energéticos que ni ellos saben de dónde vienen. Entonces, creo que con esto sí estoy respondiendo algo a lo que tú me estás preguntando. Y yo te soy honesto, ¿eh? Yo realmente, me suena muy interesante de repente cuando platican de seres de luz, de todo este tipo de cuestiones. Es muy interesante también, porque debes de saber que incluso muchos científicos, que de repente ya cuando tú también los contraatacas y los agarras por el lado débil, ya no saben ni qué responderte, y te das cuenta que más bien ellos lo que quieren cuidar es su reputación. Es que justo en la parte donde tomaste el café de Guadalupe, sobre esa franja hay empresas de maquinaria que constantemente la gente está reportando fenómenos así, incluso esperando. Sí, ¿y qué crees? Que fíjate que en la zona de Azcapotzalco, justamente ya van varias personas que me han estado contactando, porque me han dicho que han visto cualquier cantidad de cosas. Incluso, como saben, hubo un objeto volador no identificado que incluso descendió en una instalación del Politécnico Nacional. Tuve la oportunidad de incluso hacer una investigación de campo ahí, me autorizaron a ingresar. Y hay algo raro allí, ¿eh? Les soy honesto, yo incluso hasta he estado sondeando si por esa zona hay algo tecnológico, algo magnético, o sea, abriéndonos, ¿no? Porque fíjate, a mí lo que me gustó de cuando llegó este militar, que nos conocimos y hablamos así cara a cara, que no tengo autorizado a decirles ni quién es, ni de qué fuerza aérea es, me llamó y me gustó mucho eso, que él no se cerró a la posibilidad de los seres energéticos, porque me dice, mira, te voy a decir una cosa, nuestro mundo es una puerta abierta al universo. Entonces, nosotros no sabemos estos tipos o estas civilizaciones o estas inteligencias ni de dónde vengan ni qué quieren. E incluso me compartió tres hipótesis desde el punto de vista militar y más exigente de qué podrían ser este tipo de seres. Y él me dice, mira, todas las probabilidades hablan que es muy difícil que por las distancias lleguen aquí. Pero la primera es que son náufragos, que por alguna situación se acabaron los recursos en el lugar de donde surgió su vida. Entonces se vieron en la necesidad de salir de su planeta y se encontraron casualmente con el nuestro, y pues seguramente han de estar por ahí escondidos en algún lugar cercano a nosotros. La siguiente es que son conquistadores, y es la menos probable. ¿Y por qué es la menos probable? Porque si no, ya nos hubieran conquistado, es obvio, ¿no? Y la otra es que, y también me pareció muy, muy lógica, que sean científicos. Dice, obviamente, al ser científicos nada más vienen a hacer labores de reconocimiento, de inteligencia, lo que desconocemos qué es, y se van. Es por eso que luego siempre nos preguntas, ay, ¿por qué no bajan? ¿Por qué? Entonces, espero haber contestado tu pregunta. Perdona, con gusto voy. Hola, ¿tal? Mi nombre es Jorge. Jorge, ¿qué tal? Y me llamó la atención que, por ejemplo, tienes ahí algún tipo de protección hacia los animalitos. Yo quería preguntarle, por ejemplo, Nostradamus nos dice que en los últimos días va a haber, la gente va a acercar al vegetarianismo, al veganismo.
Y por ejemplo, el mensaje del 26 de noviembre de 1977 dice que debemos de respetar las formas de vida de nuestro planeta Tierra. Y quería saber si ustedes tienen algún tipo de información acerca de si ellos comen carne o no comen carne. No, mira, ese tipo de información no, pero te voy a responder rápidamente. Nosotros somos la única raza inteligente que nos conocemos por lo menos de este mundo. Tenemos la responsabilidad de proteger y garantizar la existencia de todas las especies. Ajá. Por el momento no se ha capturado algún ser que yo sepa y nos desconocemos qué tipo de alimento tomen. Sin embargo, algo que es muy importante, al día de hoy no sabemos la comunicación con ellos cómo va a ser. Es lo que yo no he entendido, si ni siquiera hemos tenido la capacidad a veces de entender los jeroglíficos que son de seres humanos, ¿cómo vamos o ya nos estamos comunicando con otros seres? Me despido, les agradezco, soy Salim Cibeles.